Hola amigos, aquí la comunidad civil de La Barrera, saludándoles en compañía del famosísimo Tito Silva. ¿Qué pasó, güero? Pues ya vamos rumbo a Huejotzingo. Ya vamos rumbo a Huejotzingo, ahorita ya vamos con la... Ahí andaba el güero que fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. Ahorita, al rato que lo vean en la transmisión, la felicitación. A saludar. Pues ya vamos para Huejotzingo, pueblo mágico. Felicidades a todas las personas que hacen de esa población un lugar muy hermoso. Huejotzingo, Puebla. Bueno, pues ya estamos puestos. Mañana vamos a trabajar allá en la explanada del Zócalo. Si no me equivoco, va a ser un evento totalmente gratuito para toda la familia. Nosotros nos toca entrar a las 12, cálculo, como a medianoche. Esperemos que el horario no falle, pero a esa hora estaremos ya iniciando labores. Llevamos una producción muy espectacular, ¿o no, Tito? Así es, vamos con una producción que, híjole, casi van vomitando los trailers. Sí, ya no cabemos. De tanta producción. Y pues bueno, el trabajo cada vez es más arduo, pero con mucho gusto a final de cuentas. Es algo que a nosotros nos gusta hacer. Así es. Trabajar, no importa. Para nosotros es un placer. Claro, y les mandamos saludos a todos los que se van integrando a esta transmisión de todas partes. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Ah, sí, por favor, siempre que manden un mensaje, un comentario, siempre pónganos desde qué ciudad, de qué país. Desde Nueva York, desde New Jersey, desde Calquiní. Calquiní, unos besos, saludos para Calquiní, gente muy hermosa en desde Calquiní. Desde Acapulco, Guerrero. Acapulco, mucha gente también nos... Saluda del Salvador. Marcos Medina desde New Jersey. Sí, oye, por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a todos los discomóviles de San Salvador. Esto ha proliferado mucho por allá y de veras les mando un saludo a todos mis hermanos de allá de San Salvador. Buenas noches. Ah, hola, mucho gusto. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Echando combustible a los perros, menos. Oye, eso. Qué bueno. Todo esto, día y noche, es una fiesta. Diversión, pero ahorita, ¿dónde están todos? Sé que no los veo. Están apenas reincorporándose. ¡Bueno! ¡Ven para acá, güero! ¡Hola! Ahí está el güero. ¡El güero! Ayer cumplió muchas felicidades, güero. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, de verdad. Ayer cumplió años. No nos dijo. Normalmente siempre nosotros hacemos comidas cuando es el cumpleaños de alguno de nosotros. Siempre yo les digo siempre, ¿qué quieres comer? Dime qué te gustaría comer en tu cumpleaños. Los consiento mucho, porque todo nuestro trabajo es una armonía y mucha risa y bromas y pleitos que nunca nos peleamos, pero nomás somos puro teatro, ¿no? Oiga, pero me dicen todos que te la pases muy feliz en tu día, pero nosotros siempre estamos felices. No, o pues sea, sí, que la pases mucho. Nosotros estar feliz, ¿verdad? Nosotros siempre estamos muy felices en el taller ahí trabajando. Sí. Todo para nosotros es mucha armonía y yo sí les digo que las cosas más bellas del mundo son las que no cuestan nada. Como dice por ahí mi presidente, el dinero sirve para comprar las cosas más baratas, ¿o no, Tito? Sí, el dinero solo sirve para comprar las cosas baratas. La verdadera felicidad, a final de cuentas, es de las cosas más fáciles y a veces más caras de tener. Está a la mano de todos. Sí, yo les digo siempre que estén en unión con la familia, que cuidemos mucho a nuestros hijos, a nuestras esposas, evitar violencia en el hogar. Siempre se tiene que hablar, dialogar. Cuando hay algún problema siempre hay que dialogar y tratar bien, que la familia siempre esté bien, ¿o no, güero? Claro, eso sí les digo, ¿no? Que siempre
el mayor tesoro en este mundo es nuestra familia. Hay que cuidarla. ¿Qué otra cosa que podemos abordar, Tito? Pues nada más reiterando eso de que el mejor tesoro que tenemos es la familia. Hay que cuidarlo y sobre todo llevarlos a bailar a Polimarch. Así es, hablando de Polimarch, el evento de Oaxaca está pospuesto, ¿eh? Todavía no podemos, no tenemos ahí información. Estamos próximos al lunes. No está pospuesto. No. Sigue en la fecha acordada. Pero ya estaremos contándoles porque, pues debido a la demanda que ha habido y que, pues a final de cuentas, la respuesta de la gente, por ahí va a haber unos ajustes, pero estaremos este lunes ya informando sobre esos detallitos. ¿Otra cosa que podamos abordar? Pues nada, que mañana es gratis el evento. Gratis. Así es que, pues como nos gusta a todos los mexicanos, ¿no? De Agorra. De Agorra, agradecemos al gobierno de Huejotzingo, Puebla. Así es. A la presidenta municipal, muy amable, que prácticamente ella eligió a Polimarch para el cierre de feria. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos toman en cuenta. Claro, y sobre todo con este nombramiento de pueblo mágico que acaba de tener Huejotzingo, que es un lugar donde en el cual hemos ido ya varias veces. Inclusive tuvimos la oportunidad de estar un 15 de septiembre en Huejotzingo, Puebla. Y pues es un lugar muy bello, muy bonito, con gente muy linda. Y que pues ya tenemos muchas ganas de estar mañana ya con ustedes, saludarlos y ofrecerles el mejor de los trabajos, de espectáculos por parte de Polimarch y todos los que lo integran. Así es, otra cosa que adelantemos. No hay nada ahorita que adelantemos. Pues prácticamente el lunes, reiterando que el lunes damos noticias de Oaxaca y posteriormente estamos en San Martín Texmelucan el 11 de noviembre. Por cierto, mañana voy a estar en Stereo Max. Si no me falla la memoria, 98.1 FM, allá de San Martín Texmelucan. Ahí voy a estar a las 6 de la tarde, un momento solamente porque en ese momento estamos trabajando. Me voy a separar por un momento del trabajo y voy a ir a la cabina de, no a cabinear, voy a ir a la cabina de Stereo Max. Un saludo igual para nuestro amigo Alejandro, que siempre se discute con las tortas. Ah, sí. Oye, hablando de tortas, oye, qué cosa. Ahorita que veníamos por el eje 10, nos hizo una parada, una gran persona. ¿Saben para qué? Para entregarnos unas tortas y unos refrescos. Y la verdad me llena de tanta ternura, tantos detalles tan hermosos. ¿Saben quién era? Anita Vital. Anita Vital, que vive allá por el eje 10. Anita Vital, muchísimas gracias por tu detalle, por tus alimentos. Muchísimas gracias, amiga. Y ahí va con su hijito. Ahí estaba Anita Vital. Muchísimas claro. Gracias, Anita. Le mandamos muchos saludos a Anita. Pues sí, mucha gente, luego llegamos y llegan con alimentos y qué tamales o algo así, les agradecemos mucho estas muestras de amor. Son cosas que nos llenan de mucha alegría, de mucha armonía en nuestra vida. Pues de ahí vamos. Otra cosa que queramos agregar, Tito, que se me pase. Pues bueno, amigas y amigos, estén pendientes a las redes sociales, porque pues estaremos anunciando próximas fechas y pues a final de cuentas pues ya estamos emocionados, está saliendo la primera unidad, que es conocido como el Gringo Loco, con el operador Manolo. Manolo, desde Puerto Ángel, Oaxaca, Manolo. Y pues reiterando un saludo para nuestros amigos de Sensación y Clase, de nuestro gran amigo don Alejandro. Ahí le mandamos saludos a Sensación y Clase. Muchísimas gracias. Pues ya están. Ya a ver qué pasa. Mañana hay que estar muy temprano porque va a haber muchísima gente. Así es. Evento, ¿eh? Así es. Muchísima gente va a haber mañana. ¡Tanque lleno! Pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Los esperamos mañana en Huejotzingo, Puebla. ¿Dónde queda Huejotzingo? Te agarra la carretera, la autopista México-Puebla. Se va
pasa usted Río Frío, bajando Río Frío se va a encontrar usted luego a San Martín Texmelucan. Ahí usted hay una desviación, ahí a mano derecha, agarra usted y de San Martín Texmelucan está cerquita, yo calculo que son 15, 20 minutos, ahí está San Martín. No es cierto. Huejotzingo. No, es aquel lado. Entonces, no. Atentos, ahí los esperamos. Les vuelvo a repetir, México Puebla, la autopista. Tito, tantito para que no se mueva tanto la cámara. La autopista México Puebla. Bajando, luego, pasando Río Frío, bajando, va a encontrar usted San Martín Texmelucan. A mano derecha, rápido, llega en 15 minutos, 20 minutos, Huejotzingo, Puebla. Ahí los esperamos mañana. Hasta pronto.